1985, Opel sacó el Opel Manta BGSI Exclusive. Era un Opel Manta que se hizo para el mercado alemán. Y yo en 1997 decidí importarme un Opel Manta de Alemania hacia España, que ahora os mostraré a continuación. Aquí tenemos ya el papel de matriculación de cuando llega a España, que llega el 6 de noviembre de 1997. Llega nuestro Opel Manta hasta la población de Barcelona, procedente de Stuttgart. Aquí tenemos nuestro Manta GSI con kit y Remshare. La versión exclusive era el modelo más completo porque tenía los antinieblas delanteros y tenía el techo. Como podemos ver, también tenía la tapicería roja que lleva el exclusive. Era una versión muy interesante que hizo Opel. Opel Manta GSI montaba de serie tres accesorios Irmshare. Una era el volante, el otro era el alerón que podemos ver en la imagen y la cola de escape de la marca Irmshare. Todo ello figuraba en la ficha técnica del vehículo como un kit Irmshare. El Opel Manta GSI tenía como opcional el techo manual corredero. También llevaba de serie los asientos Recaro de color rojo. Aquí podemos ver el Opel Manta GSI con el techo cerrado. El Opel Manta gastaba 8,3 litros a los 100 kilómetros y medía de longitud 444 centímetros. En esta imagen vemos el interior del Opel Manta con su reloj manual y el volante de la marca Irmshare. El volante Irmshare tenía la opción de tapar la bocina, como podemos ver en esta imagen. Este es el aspecto que tenía el volante Irmshare si le quitabas la tapa de la bocina que habíamos visto anteriormente. En el cuadro de instrumentos del Opel Manta había el indicador de la batería, el economizador de la gasolina, el tanque de gasolina y el termostato de la temperatura. Magnífica imagen, vemos aquí el Opel Manta y detrás un camión antiguo de Estrella Damm de cerveza. Al abrir la puerta del Opel Manta te encontrabas esta imagen de los asientos Recaro de color rojo. Fijarnos en los detalles de esta unidad. Bifaros delanteros, antinieblas delanteros, llantas en color negro, asientos Recaro en color rojo, techo manual, alerón trasero Irmshare y tubo de escape Irmshare junto con el volante Irmshare. Este logo de Manta GSI se podía leer en las puertas tanto del conductor como del pasajero. Este coche en Barcelona siempre fue uno de los focos de atención. Cuando circulaba por la calle, la gente se detenía y se lo miraba. Por las noches y en los garajes, este era el aspecto que presentaba el Opel Manta con los faros iluminados. El Opel Manta presentaba en el interior estos asientos de color rojo de la marca Recaro y hacían que su interior fuera mucho más espectacular. Los neumáticos que llevaba el Opel Manta eran 195/60 R14. Fantástico Opel Manta por la parte interior. Esta imagen está tomada en Montjuïc, en Barcelona, en 1998. Este Opel Manta presentaba este aspecto frontal. ¿Qué recuerdos nos trae el Opel Manta? La primera matriculación fue el 30 de agosto de 1985 en Alemania, ya que era una versión completamente alemana, no se vendió en el mercado español. El Opel Manta GSI Exclusive llevaba una tracción RWD y 8 válvulas en el motor. El motor del Manta GSI tenía 1979 centímetros cúbicos y 110 caballos. Esta es la parte trasera del Opel Manta GSI Irmshare, que llevaba de serie este fantástico alerón. Lo más llamativo de los Opel Manta GSI Exclusive, sin lugar a dudas,
eran los asientos Recaro en color rojo. Exclusive presentaba la característica principal que llevaba las letras GSI en el parachoques delantero y la insignia Opel en rojo. Y luego también llevaba los bifaros delanteros y los antinieblas delanteros, aparte de la tapicería Recaro de color rojo y estos retrovisores retro de los años 80. El Opel Manta GSI llevaba un depósito de gasolina con capacidad para 50 litros. La producción del Opel Manta GSI empezó en el año 1985 en Alemania y terminó en el año 1988. Aquí vemos el tubo de escape Irmscher, logo de Opel en color rojo. El Manta llevaba una suspensión delantera independiente MacPherson. El logo de color negro y rojo que hay entre los faros en el Opel Manta solo estaba disponible para el mercado alemán. O GSI delantero en color rojo. El Opel Manta llevaba una alimentación Bosch LE. Llantas de 14 pulgadas en color negro son las que lucía esta versión de Opel Manta, con sus discos de freno ventilados en la parte delantera y discos de tambor en la parte trasera. En esta imagen podemos ver el cinturón de seguridad del conductor y las plazas traseras también disponían de cinturón de seguridad. Los recaros de color rojo presentaban unas líneas plateadas en sentido horizontal en el respaldo, como podemos ver en la imagen. El asiento era completamente espectacular y resaltaba el coche. El Opel Manta GSI medía 444 centímetros de largo. Lucía estas llantas negras y bajo estas llantas tenía en las ruedas delanteras frenos de disco en la parte delantera y frenos de tambor en la parte trasera. Como podemos ver aquí, las letras de Manta GSI en las puertas eran en color rojo. Era una edición muy exclusiva, la de esta versión que solo se fabricó en Alemania. Podemos ver más de cerca el kit Irmscher, que es el alerón trasero y el tubo de escape ancho. La versión más parecida para el mercado español del Exclusive era el Opel Manta i200, que presentaba estas rayas en las puertas y el logo i200 en la parte lateral. La tapicería era negra con logos de Opel en plateado. También era una unidad espectacular la del Opel Manta i200. La revista española Autopista presentaba el Opel Manta en su portada con esta imagen espectacular del Opel Manta i200. Del Opel Manta 400 solo se fabricaron menos de 300 unidades. Fue una serie limitada y tenía la característica particular de llevar ensanches en las ruedas. En 1985, Opel presentó este catálogo a sus clientes para el Opel Manta GSI. En la portada, como podemos ver, este Opel Manta de color gris con letras plateadas. En la segunda página vemos este Opel Manta sin maletero, con los faros cuadrados. Este es un interior del Opel Manta GSI. Esta es la versión que se vendió para el mercado español. Y finalmente, en el mercado alemán, presentaban este Opel Manta GSI Exclusive. Era una edición limitada que se hizo con recaros rojos y esta plancha entre los dos faros que ponía Opel Manta GSI y llevaba las llantas de color negro de la marca Opel. Y en la última página había un paisaje y vemos aquí la insignia de Opel y General Motors. Pues este era el catálogo que presentó Opel, una pieza única de coleccionista.